Hola, queridos amigos. Desde que este bajo suena muy bien, no quiero dejar de tocarlo. Pero hay que dejar de tocarlo porque tenemos que explicarles de qué se trata. Tenemos ahora en este video un bass mod de la serie Mod 5 color natural y tiene algo muy bonito, el top de Maple Spalt. Como pueden ver, tiene una figuración muy 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 chévere, muy natural, color natural de la madera. Esto trae cuerpo de alder, suena muy bien, tiene muy buenos medios, muy buenos brillos. Todo el diapasón de maple, sus inlays perlas se ven muy bonito. Una vez más le digo, la serie mod trae el headstock del mismo color del top que trae el cuerpo, así que eso está genial. Este acá tiene una configuración electrónica muy especial y por eso suena tan chévere, tiene tanto punche. Tiene pastillas de lano, son alemanas, Pream Bartolini, activo pasivo. El Pream tiene tres frecuencias distintas, de agudos, de graves, de medios. Y esa frecuencia de medios, cuando tendría cuatro, lo puedes variar con un push-pull. Este blend hace sonar genial cada pastilla. La de atrás. El neck. Las dos. La quinta también está muy buena, la quinta cuerda que trae este bajo. Estos bajos de verdad que están a un excelente precio. Es la serie Mod de Bass Mods. Suena genial, se ve fantástico. Así que está disponible en Awankai Import. Así que adquiérelo porque de verdad que seguramente va a volar con estas tremendas pastillas y ese tremendo preamp y lo lindo que se ve. Seguramente se va rápido. Nos vemos en un siguiente video, amigos, que vamos a seguir trayéndoles más novedades. Gracias por suscribirse, gracias por seguirnos. Denle like, dejen sus comentarios. Prometo darme más tiempo para contestarles. Yo sé que por ahí me ha faltado un poco de tiempo, no he podido contestar a todos. Andamos full, pero siempre con las ganas de seguir haciendo más material, de seguir compartiéndoles a ustedes, que puedan ponerse los audífonos, puedan escuchar qué tal suena cada una de estas cosas. Vámonos tocando algo pequeño. Hasta la próxima.